Estamos de vuelta en ADN Hoy y tal como anunciábamos, vamos a conversar ahora con la economista Claudia Sangüesa, que es directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Habitualmente se la vincula al Frente Amplio, ha trabajado hoy en propuestas económicas con ese sector de la política. Claudia Sangüesa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, citábamos justamente que has planteado en estos días en el debate respecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones, tu opinión respecto de esta opción versus la de los créditos blandos del gobierno. A ver, partamos resumiendo esa posición, Claudia, por favor, para entrar más en detalle en el análisis. Sí, mira, primero es una opinión que vi en el contexto de un debate, ¿cierto?, con otras personas, pero es una cuestión bien económica, que es un análisis que uno hace cuando compara dos opciones que estén disponibles en iguales condiciones para, entonces, todo lo demás constante. La posibilidad de financiar cualquier cosa hoy día con un proyecto, con un desahorro versus con una deuda, ¿sí? Ambas opciones implican un costo en recursos, ¿cierto? O sea, es algo que saco de alguna parte, ¿no? En el caso del desahorro, lo saco de mi ahorro y por lo tanto dejo de ganar todo lo que habría ganado en términos de tasa de interés cuando se mantiene ahorrado el monto. Y en el caso de la deuda, pierdo todo lo que tengo que pagar en términos de intereses después. Sí, en general siempre se recomienda mejor ahorrar que endeudarse, porque el costo de la deuda es muy alto, mucho más alto, ¿sí? Entonces mejor siempre ahorrar para comprar algo que endeudarse, y bueno, ese es un problema en Chile, que tenemos alto endeudamiento, ¿cierto? Sí. Hay un tema ahí de no sé, de educación financiera, que... Pero, entonces, en este caso, cuando se está ofreciendo un crédito a tasa cero, es algo como muy inusual, ¿sí? ¿Aún cuando sea en UF? Aún cuando sea en UF, sí. Y por eso termina siendo... más conveniente eso. Ahora, pero eso, perdón, todo lo demás constante, sí. y la cobertura y todo eso. Es un análisis muy... Eso como de principio, así. De principio, exacto. Claudia, pero ahí hay un tema... Estoy haciendo una defensa así de la política pública, sino que era una comparación. Ilustrativo para que la gente ponga en la balanza estas cosas. Exacto. Pero es que ahí quiero ir a un punto, Claudia, porque hay mucha gente que en este debate tiene y lo ventila por redes o lo conversa y dice, bueno, pero es que rentabilidad de la AFP, ¿cómo si la AFP me roba? ¿Qué rentabilidad? Tengo puras pérdidas. ¿Por qué dices tú que hay un daño ahí en el desahorro por lo que uno dejaría de ganar cuando hay gente que no tiene la sensación de que esté ganando? O al plantearlo versus un crédito a 4 años, ¿no es cierto?, que da el gobierno. Tú te refieres a que uno en esos 4 años dejaría de ganar una rentabilidad que en 4 años sí se produciría en el fondo de pensiones. La expectativa de rentabilidad, entiendo, son altas, o sea, incluso... Eso que dicen de las rentabilidades no se condice con la historia de rentabilidad. Si uno mira los datos, las rentabilidades son altas del ahorro, digamos. En ese sentido, ese no es la gran crítica que yo tengo, por ejemplo, al sistema de capitalización individual. El sistema... No falla en esos términos, falla en otros términos, falla en términos de que todo el peso, ¿cierto?, de la calidad de vida en la vejez se torna una responsabilidad individual, las personas tienen un mercado laboral inestable, sufren crisis como las que estamos pasando, ¿cierto?, y pasan desempleadas, no por culpa de ellas, sino que por culpa de una crisis completamente fuera de su control. Hay muchas mujeres que han dedicado su vida al cuidado, ¿cierto?, que no están recibiendo ninguna pensión. Entonces, hay una cosa como con el sistema de capitalización individual, que son cuestiones que no tienen que ver con la seguridad social, ¿cierto?,
La inestabilidad, sí es cierto, la inestabilidad en los retornos. Por ejemplo, ahora cuando pasó lo de la crisis, hubo bastante inestabilidad en las tasas de interés y eso afecta obviamente los fondos, pero se recuperan también después de eso. Entonces, pero claro, el que justo se jubila cuando cayó la tasa de interés en mercado de capitales puede perder mucho en términos de pensión. Entonces, ese tipo de cosas no pueden estar en un sistema de pensiones. O sea, es como lo contrario, todo lo contrario a lo que significa un sistema de seguridad social. Sí, pero no el tema de la restabilidad. Sí, vamos a entrar, pero Claudia, te quisiera para cerrar bien el tema de las conveniencias hoy día. Más allá de lo político, más allá de lo que está de fondo, naturalmente que esto abre aún más, ¿no es cierto?, la necesidad, o más bien refuerza la necesidad de un cambio al sistema de pensiones. Pero hablemos sobre la decisión inmediata, lo que se discute mañana en la Cámara, y lo que tiene que ver con la primera capa de la discusión. Yo necesito plata hoy día, constante y sonante. Y hay quienes dicen, me conviene más sacar el 10%, y otros dicen, no, mejor el crédito que está ofreciendo el gobierno. Y te lo pregunto, porque una de las opciones que se está hablando ahora para ampliar la cobertura, sobre todo las capas medias, es que la primera cuota del crédito blando se condone, o sea, la opción de que no se pague o no se cobre la primera cuota. Entonces, si efectivamente el gobierno se abre a mejorar la oferta, ¿es mejor eso que echar mano al 10%? El problema con el o sea, hay primero un problema, es que la gente necesita recursos, mucha gente de clase media que no le están llegando las ayudas, ¿sí? Y entonces ahí yo creo que uno tiene que estar como abierto a mirar si es que eso mejora realmente, o sea, porque sacar el 10% de los fondos tiene implicancias en las pensiones, porque esos ahorros individuales que, claro, son, la gente dice, son mi ahorro, justamente el ahorro está cuando uno ahorra, ¿cierto? Ahorra para los tiempos difíciles y esto es como la oportunidad, o sea, esto es como el contexto. Entonces, si no hay otra opción, obviamente ahí empieza a aparecer, pero si hay otras opciones mejores hay que estudiarlas, o sea, yo creo que ahí hay que saber evaluarlas bien. El problema con el proyecto ahora, que claro, aparece como muy relacionado a la crisis en el sistema de pensiones, más que como al tema de la emergencia. Y se está diseñando como cualquiera puede sacar los ahorros, no necesariamente los que tienen problemas en este momento. Y estoy leyendo ahora, justo en la mañana, un artículo de Australia que dio la posibilidad a las personas que estaban en problemas económicos de sacar un monto, tenía un monto máximo de retiro. Y bueno, y el artículo es preocupante porque obviamente va a haber un efecto permanente en las pensiones. Y eso no lo podemos hacer. Por eso nosotros proponíamos, dado que no hay nada más, entonces el retiro, pero no puede ser sin que no haya otra fuente de pensión. Y por eso era la propuesta del Fondo Solidario. Pero si aparecen opciones mejores, creo que hay que evaluarlas en su mérito. Y en tu perspectiva, Claudia Sangüesa, conversamos con la economista directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Claudia, ¿sería mejor, viendo con una perspectiva de mirada amplia para el país, que coexistieran estas dos posibilidades y que la gente pudiera elegir? ¿O en ese caso es mejor, a tu juicio, que solo funcione el crédito blando y mejor no tocar los fondos de pensión? Podría ser la coexistencia de ambas. En ambos casos creo que sí, podría ser, pero de nuevo el tema no puede ser hecho también sin una reforma al sistema de pensiones, porque el problema con los fondos, de nuevo, con este sistema de capitalización individual, que las contribuciones ahí están destinadas a las pensiones. Entonces, si nosotros sacamos plata de ahí, básicamente tenemos que tener otra fuente de financiamiento de las pensiones, ¿sí? No están destinadas
a financiar estos periodos de emergencia. Pero sería, estaría perfectamente bien si es que estuvieran diseñados de una forma coherente poder tener ambas opciones. Nosotros también lo conversamos con algunos otros economistas y hasta sería interesante desde el punto de vista como académico evaluar evaluar, digamos, qué hacen las personas, digamos, uh-huh. en ambos casos. ¿Y qué dirías a quienes advierten que puede haber un daño macroeconómico también importante, como lo que decía el superintendente de pensiones ayer, que la gente podría retirar casi 20.000 millones de dólares? O lo que dicen los economistas en esta carta publicada en el Mercurio, Mauricio, también, sí, ¿no? Que podría significar, claro, si es que después hay que tapar ese hoyo en las pensiones, el Estado tendría que ponerse con esos casi 20.000 millones o 18.000 millones de dólares, claro, que tendría que ser deuda pública, dañando el sistema fiscal. Ahí hay dos cosas. Primero, en ningún caso el Fondo Solidario está pensado como el Estado ponga todo exactamente lo que se sacó, ¿sí? Sino que se cree, y eso es lo que yo traté de explicar en ese debate, sino que se cree un componente en el sistema de pensiones que sea de seguridad social, lo que eso se defina como, ¿sí? Y eso ya es iniciativa presidencial y hay varias ideas que se están hablando hace mucho tiempo en ese contexto. El mismo 6% de cotización del empleador que se está proponiendo en la reforma de pensiones ayudaba en eso. Entonces, no es que sea un subsidio del Estado al retiro, y yo creo que eso ha quedado quizás poco claro en la discusión, sino que sea un complemento a las pensiones, ¿sí? Que viene de otro diseño. Y por supuesto que eso tiene que estar financiado con las contribuciones a la seguridad social. Entonces funciona muy como más bien un seguro, ¿sí? Autofinanciado, ¿sí? Nosotros decía con financiamiento mixto, pensando por ejemplo en el seguro de cesantía que tiene también fuentes de financiamiento mixto en el componente solidario, ¿sí? Pero eso tendría que diseñarse, no todo el costo de eso tendría que ser impuestos generales, ¿cierto? La idea es que parte de eso además se converse con la reforma de pensiones. Entonces ahí hay, y esos costos ya más o menos están internalizados. Entonces, no, yo creo que es mucho menos el costo que 18.000 millones de dólares, porque para empezar habría que diseñarlo primero y ver cuánto cuesta. Después, en la inestabilidad en el mercado financiero, yo creo, o sea, o el efecto macro, bueno, como te dije, en Australia hicieron esta posibilidad. Justo el artículo que ya estaba mirando hoy día, esto hace tiempo lo de Australia, o sea, hace tiempo, pero este año, pero no había producido noticia el acceso, ¿sí? Más que la preocupación por las futuras pensiones. Sin embargo, igual hoy día estaban atribuyendo quizás, porque ha aumentado mucho la petición de recursos, no es como que las personas tengan derecho a sacar, sino que piden, dadas las condiciones económicas, sacar, y tienen que saber justificar que los necesitan, ¿sí? Los recursos. Entonces, en el último mes aumentaron muchísimo, y eso sí produjo alguna, creen que produjo alguna inestabilidad. Yo diría que respecto al tamaño general del mercado de capitales, esto no debería producir grandes efectos, pero también creo que está demasiado amplia la puerta para sacar los fondos, que esto debería estar relacionado como a las necesidades que tienen las personas. Y sí, porque esto está, de nuevo, estas son las contribuciones que nosotros hacemos para financiar nuestras pensiones, y yo creo que en ese sentido hay que tener también una visión de qué es eso.
sé que necesitamos otro sistema de pensiones, eso lo tengo, pero muy claro, ese y necesitamos debate... que eso se solucione para que nosotros podamos tener una alternativa, ¿cierto? Pero no podemos, o sea, si eso tiene un costo, o sea, sacar la plata tiene un costo en términos del sistema. Bueno, es un debate que se está instalando de nuevo. Claudia Sangüesa, economista, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Gracias, Claudia. Bueno, gracias.